Muy bienvenidos a mi canal. En este video voy a estar haciendo la previa de la jornada 16 eh, de Liga MX. Eh, les llego un poquito tarde con este video, entonces ya el primer partido se ha jugado. El partido del Juárez frente al Mazatlán, partido que lo gana Juárez eh, 2 a 0 y de esta forma eh, se ubica en la posición eh, 12. Eh, alejándolo un poquito de esas últimas posiciones. Eh, ambos equipos ya eh, eliminados. Eh, sin embargo, un partido eh, en búsqueda de pues alejarse de las últimas posiciones. Eh, cosa que, que está logrando el Juárez. Eh, ahorita mientras hago este video, hay dos partidos que se están jugando. Uno es de esos es el San Luis que recibe al Toluca. Eh, el san luis que también ya está eliminado mientras tanto el toluca está eh, buscando pues eh, está buscando ese liderato cosa que se le va a hacer muy difícil porque eh, está tres puntos por debajo del club américa eh, ahorita en la tabla vemos que son dos puntos pero eso es porque va empatado ahorita este partido, eso es la diferencia de dos puntos. Pero el Toluca necesita ganar y esperar de que el América caiga en sus últimos dos partidos. Entonces el Toluca creo que sí llega como favorito eh, para ganar este partido. Eh, si todo eh, sale según a lo previsto, el Toluca debería ganar este partido. Luego tenemos también el Tijuana eh, frente al Puebla, eh, dos equipos que no han tenido una buena campaña, eh, dos equipos que posiblemente van a terminar en las últimas dos posiciones. Eh, entonces habrá que ver cómo eh, termina ese partido. La verdad que ese partido en lo personal para mí no tiene mucho atractivo porque es... Básicamente no hay mucho en juego en este partido. A ver, eh, después está eh, ya para mañana el eh, León frente al Monterrey. El León que se encuentra en la posición número 11. Y ellos estarán eh, buscando obtener, eh, pues, meterse al play-in. Eh, están a tres puntos del Querétaro, que, que tiene la posición 10, eh, la última posición, eh, o sea, la posición más baja en la cual todavía podés avanzar al play-in. Entonces, eh, para el León, un partido eh, importante para buscar su clasificación, mientras que el Monterrey con pequeñas pos eh, posibilidades de terminar con el hidrato, creo que matemáticamente sí tiene posibilidades, pero están muy difíciles. Creo que el, el Monterrey eh, debería eh, ganar este partido. Eh, Santos Laguna frente al Pachuca, el Santos que eh, ya también está eliminado, está en la posición 13, eh, mientras que el Pachuca... Eh, buscando evitar el play-in, eh, buscando estar entre los primeros seis, el Pachuca eh, que viene de, pues, perder en su último partido y algo de recalcar es que en sus últimos cinco partidos en Liga MX, el Pachuca ha perdido cuatro, entonces en Liga MX no está pasando una racha muy buena el Pachuca. Eh, pero también tienen bastante su enfoque en la CONCACAF, eh, donde se estarán enfrentando al Club América. Eh, a ver qué más. El Tigres frente al Necaxa, eh, el Tigres y, y, y el Necaxa, eso es un, es un, un duelo eh, directo para eh, también buscar esas primeras posiciones que garantiza la clasificación directa buscando evitar el play-in y la, las complicaciones que posiblemente se puedan dar en, en el play-in. entonces esto creo que es un duelo eh, muy interesante. creo que va a ser un partido eh, bueno y, y disputado, aunque yo creo que el tigres, eh, por su localía, eh, es favorito para ganar este partido. pero ojo con el necaxa que viene haciendo muy bien las cosas en sus últimos partidos. A ver, el Chivas frente al Querétaro. Eh, Querétaro que está de posición número 10. Ellos necesitan eh, buscar como mínimo, entrar en las primeras 10 posiciones. Y, y el Chivas, eh, también eh, algo que estoy diciendo mucho es buscar esa clasificación directa. Hay muchos equipos que todavía están vivos, eh, que están en esas posiciones de, de play-in. Entonces, hay, hay muchas cosas interesantes que se nos van a dar y creo que en estos últimos dos partidos, eh, antes de que se termine la fase regular, eh, quizás nos pueda dar algunas sorpresas de cuáles equipos entran directo y cuáles eh, se quedan en el play-in. Entonces... Eh, partido clave para las Chivas que vienen de ganar tres partidos seguidos. Vienen jugando bien y yo creo que el Chivas eh, es favorito para ganar este partido. Cuentan con varias armas, varios futbolistas muy buenos. Eh, entonces el Chivas eh, debería sacar la tarea. Después está... Pumas contra el Club América, ya hice un video, ya publiqué un video haciendo previa de ese partido, eh, creo que es un partido interesante, el clásico capitalino, el América buscando pues cerrar como líder, eh, con una victoria eh, les estaría casi garantizando el liderato. Eh, y de último tenemos Cruz Azul frente al Atlas, un Cruz Azul que marcha de cuarto, eh, también en la pelea por esas primeras posiciones mientras que el atlas equipo que marcha de eh, en la posición 15 eh, ha tenido una campaña muy mala el atlas viene de ganar su último partido sin embargo vienen eh, jugando bastante mal y el cruz azul anda encendido eh, guiados por uriel antuna Creo que este debería ser un, un partido que debería ganarlo el Cruz Azul, no solo porque está jugando bien, eh, también por su, su localía. Entonces, eso es pues, un pequeño eh, repaso de la jornada eh, 16 de Liga MX. Eh, quizás la jornada no nos trae eh, la calidad de partidos que nos dejó la jornada 15 por esos eh, duelos muy buenos que se dieron. Eh, pero nos va pues eh, contar una historia de cómo quienes se, se van a ir clasificando, cómo eh, la tabla de posiciones quizás es el tema más importante de esta jornada. Entonces, ese ha sido el repaso. Eh, muchas gracias por mirar el video. Espero que les haya eh, gustado. Eh, aquí ya miré que el Toluca anotó, eh, va ganando 1 a 0 sobre el San Luis. Alexis Vega hizo el gol. Entonces, eh, momentáneamente el Toluca alcanzando la, al América en el, el liderato, eh, a ver qué pasa con ese partido. Muchísimas gracias por mirar el video y por ahí nos vemos en el siguiente.